En lo que va de la temporada de ciclones tropicales 2018, se ha registrado una baja actividad en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Sin embargo, históricamente hablando, al periodo comprendido de mediados de agosto a mediados de septiembre, se le considera el de mayor movimiento y generación de sistemas, por lo que la Comisión Nacional del Agua reforzará la vigilancia y monitoreo en esa región, informó el director general del organismo de Cuenca Península de Yucatán, Ignacio Mendicuti Priego. El funcionario federal recordó que a la fecha se han representado en el Atlántico un total de 4 sistemas tropicales con nombre Alberto, Beryl, Chris y Debbie, de los cuales ninguno ha representado riesgos directos para la península de Yucatán. Según estadísticas, entre mediados de agosto y fines de septiembre es considerado el periodo de mayor actividad ciclónica en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Esto como resultado de que se pudieran presentar una serie de condiciones atmosféricas y oceánicas adecuadas para la formación de esos sistemas. En promedio, durante agosto y septiembre se forma poco más de 60% de los sistemas tropicales de toda una temporada.